damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Bueno, aquí estamos aquí en lo que es la ampliación y construcción de las plantas de tratamiento Urías 1, Urías 2 en Mazatlán, para garantizar el tratamiento del agua de 380.500 habitantes para los próximos 30 años. Fue una obra que hicimos junto con el gobierno de Sinaloa. El gobernador, como usted sabe, siempre ha apoyado los temas de agua. Es una gente que hemos trabajado con muchísima... Pues se trabaja muy a gusto realmente con el gobernador. Y son una ampliación y una planta nueva, como usted puede ver ahí. Ya platicamos del tratamiento del agua, es un proceso biológico, su nombre exacto es lodos activados. Tiene también eliminación de nitrógeno, muy importante, porque si le echamos el nitrógeno al agua, la fertilizamos, y si la fertilizamos nos salen plantas en el agua. Esa nos gusta echársela a los agricultores, el nitrógeno, porque echamos el agua y fertilizamos. Y al final, lo que yo decía, tenemos un sistema de desinfección con luz ultravioleta, no con cloro, que es lo usual en las plantas, para evitarle hacerle daño a toda la fauna que se desarrolla en los esteros y descargamos a Urías. Platicaba yo que lo que hacemos es poner el agua negra, ponemos los bichos engordan, una vez que se engordan, los hacemos que se vayan para abajo, los regresamos, porque pues ya que los hicimos, que sigan trabajando. Pero cierto tiempo tenemos que sacar esos bichos que se llaman lodos, los tratamos, los deshidratamos y se vuelve a crear un material que es bueno también para la agricultura. Una cosa que estamos platicando a futuro es que esta agua también se podría descargar al estero o se podría utilizar para riego de zonas verdes dentro de la ciudad y que ya utilicen menos agua. Cerrar ese ciclo yo creo que va a ser muy importante. Me voy a saltar esta, porque esta es la que también es muy interesante. Estas plantas están ubicadas aquí, la Uría 1, la Uría 2 y la del Crestón, está en esta zona, que es una zona donde pasan muchos turistas. Hay algún problema de olores, tendremos también, podemos revisar el tema de olores, podemos revisar qué se va a hacer, pero ahorita estas dos plantas van a apoyar la planta del Crestón, para que no esté tan sobrecargada, que era lo que usted tenía en mente y lo que le preocupaba. Entonces, es lo que estamos tratando de ver. Aquí usted ve muy bien el estero. Entonces, por eso luego tenemos un sistema de tratamiento que para descargar a una zona que es, desde el punto de vista ambiental, delicada, tenemos que protegerla, no podemos escoger cualquier tema de tratamiento. Pues eso sería básicamente la presentación. Para cerrar aquí. Tenemos ahorita que ver la posibilidad de cerrar. Está bien bonita la zona, el punto es que cuando uno va ahí está bien bonita la zona y tenemos que hacer un análisis muy detallado de, en caso de hacerlo, cómo hacerlo, porque tiene inversión federal, porque tiene inversión federal. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, un análisis de que para qué se puede utilizar, que sea aprovechable, a lo mejor sacar las cosas de ahí y reutilizar un poquito lo que se hizo con el PELT, que uno tiene que recuperar parte de la inversión que se haya ahí y recuperar cosas. Sí, pero a lo que voy es a la planta. ¿Cómo la sustituyes? ¿Cierras ya? Se podría cerrar o se podría tapar, pero para cerrarla, como tiene inversión federal, hay que hacer un análisis. ¿Tiene qué? Que hacerse un análisis. Ah, tú dices por la inversión. O sea, por el terreno, pues. Por el terreno, pues eso no hay ningún problema. No, pues el terreno está bien padre. Uno va ahí, está muy bonita la zona, se puede hacer algún parque. Por eso, pero con estas dos plantas no puedes resolver todavía. Sí. Con ¿cerrar esta? Sí. ¿No se puede? Sí se puede. ¿O se requiere ampliar? No, ampliar esta. Yo no ampliaría esta para nada. No, esta no, esta la cierras. Estas dos sí dan, cubren la zona centro y sur. ¿Y esta en qué ayuda? Esta es la zona, esta es la misma zona. O sea, para esa zona centro y sur, estas dos plantas sí cubren. Entonces sí se puede cerrar. Sí se puede cerrar. Nada más el asunto es la utilización del predio, pues. Exacto. ¿En qué se utiliza? Habría que ver, porque es un terreno municipal,
que tiene inversión federal y entonces tenemos que ver limitación. Hay una cosa legal ahí. Hay inversión federal y digo, la propiedad, aprovechar, tendría que tener un fin de utilidad pública, un poquito como lo que estamos haciendo con el PEST, que es un terreno que, por ejemplo, no podríamos decir vamos a minorizar, estamos en un parque, algo de interés social, sí, eso es el punto. Sí, pero a eso me refiero, sí. Para que sea una plaza o algo. Está bien bonito, algo de utilidad pública, es el punto. Y de hacerlo con mucho cuidado. Ahora que subamos que vamos a ir a la Isla María, se le dimos al piloto de dar una vuelta ahí. ¿Ahora? Está bien bonito. Ayer estuvimos en la tarde y luego vamos, ¿no? Sí, cuando voy a regresar. Es que ahí va a estar. A la hora del ocaso, está precioso. Pero estuve pensando, pero hay que ¿cómo la cerramos? Ya sí, para que no haya. Técnicamente. Sí, sí, sí. O sea, técnicamente. Ah, técnicamente. No lo encuentro cómo. Pero también tenemos que hacer la parte administrativa, sí, bien. Eso no te preocupes. No te preocupes. Bueno, okay. Porque tenemos acuerdo con el gobierno municipal, sí, con el gobierno de Estado. Ah, sí. Okay. Sí. Okay. O sea, no hay particulares, ¿no? No, y no debe haber, sí. Muchas gracias, presidente, por estar nuevamente aquí en Mazatlán y sobre todo cumpliendo un gran y enorme compromiso. Cuando en diciembre vino usted y echó a andar una obra fundamental para el presente y futuro de Mazatlán, como es resolver el problema del abasto de agua por los próximos 20, 30 años, el acueducto Miravalles. Gracias a esa obra, al acueducto, es que hoy Mazatlán puede tener y generar esa gran seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros, a quien quiera venir a apostar el recurso aquí en Mazatlán, darles la certeza de la inversión. Nos fuimos más allá, no solo es traer agua, es tratarla. ¿Por qué? Porque se tiene que pensar en el medio ambiente, porque esto se hizo con la mayor y mejor tecnología que hay para el tratamiento de aguas negras, de aguas residuales. Así es que esto es pensar en lo verde, en lo ecológico, en el futuro, en que haya un crecimiento económico equilibrado precisamente de la mano con el medio ambiente. Aquí en Sinaloa estamos avanzando gracias a eso, presidente, a que estamos junto con usted, a que hay resultados como esto. Esto no es rollo, estos son resultados, son palabras cumplidas. Quizás sean obras que no se ven porque la gente no viene, no las visita, no las recorre, quizás no conozcan la dimensión de esta tamaño de inversión, que son alrededor de 400 millones de pesos, pero se siente. Y creo que eso es pensar en la gente, en el beneficio personal y social de una comunidad, como lo es en el caso de Mazatlán y del estado de Sinaloa. Presidente, esta planta no solo es la tecnología y el beneficio, se hizo pensando, como lo platicamos siempre, en traer un beneficio además turístico, que se cierre la planta del Crestón en Mazatlán. Es una planta que dio quizás mucho, pero que ahorita es una molestia, porque además apesta, huele muy mal, muy feo, y pasa muchísimos miles de turistas por ahí. Además, ahí va a estar la nueva terminal de cruceros turísticos que impulsará y promoverá su administración, y que estamos próximos a que eso se licite. Así es que lo que se dice, se cumple. Gracias, presidente, por su apoyo y por estar nuevamente aquí en Sinaloa. Se le aprecia, se le respeta, se le quiere. Así es que arriba Sinaloa, puro Sinaloa, y bienvenido nuevamente, presidente.